Los equipos de Pellegrini ya están desarrollando movimientos con vistas al campeonato preparación de la Liga Trenquelauquense de Fútbol, que comenzará el fin de semana del 6 de marzo. El día sábado, Atlético Pellegrini, en el complejo polideportivo de nuestra ciudad, recibió la visita de Unión Deportiva de Tres Lomas. Y en tercera división, el resultado fue de 4-3 en favor del equipo visitante. Mientras que en primera división el resultado fue de 1-1. Estuvimos recogiendo algunas imágenes del partido registrado en la tarde-noche del complejo deportivo el día sábado y posteriormente conversamos con los responsables técnicos de la escuadra albirroja de Pellegrini, Eduardo Calvo y Ezequiel González. Primeros movimientos en el día de hoy, bueno, ¿qué balance? Buenas tardes, Walter. El balance positivo por lo que venimos trabajando y recién en la primera práctica y ya en un amistoso y con un equipo tan importante como Unión, ya la primera práctica en cancha completa. Así que las expectativas son las que esperaban. Bueno, cosas para ajustar seguramente, pero bueno, importante movimiento. Sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta que trabajamos mucho en lo físico y en lo técnico, pero lo táctico recién el viernes empezamos a darle la idea de qué es lo que queremos este año. Así que bueno, hoy de a rato lo pudieron plasmar y de a rato se complicó. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo, de trabajo y por ahí, por ese camino vamos a ir. Probando a muchos. Sí, la verdad que sí, quedaron algunos afuera que no los pudimos incorporar, pues si no se hacían lapsos muy cortos y la idea era poderlos ver varios minutos. Pero no, hasta ahora la respuesta es muy buena. Ezequiel, ¿cómo sigue el trabajo? No, vamos a seguir con la pretemporada, que estaba planificado hasta el mes de febrero completo, así que la semana que viene va a ser lunes, martes, descanso el miércoles, jueves y viernes, apuntando a lo físico, más a la velocidad y a la fuerza potencia, y ya empezando con trabajos más puntuales acerca de lo táctico. Bueno, ¿cómo viste en sí al equipo que presentaron en el primer tiempo y en el segundo? Te hablo en líneas generales, creo que cosas que hemos ido hablando ahí con Ezequiel, lo vimos bien, es normal que cambie así porque en realidad se cambió un equipo completo y bueno, es ir encontrando un poco la dinámica y las sociedades dentro de la cancha, o sea, en general lo vi bien. Bueno, para trabajar queda todavía, así en el fin de semana del 6 de marzo arranca los porotos. Sí, no, para trabajar mucho. Pero bueno, para eso estamos. Y lo más importante es que los jugadores también están convencidos de que es el camino. Así que por eso las prácticas son numerosas. Sabemos que cuando pasa esto, cuando tenemos que enfrentar a un equipo, hay un límite de jugadores, más cuando arranque un torneo. Pero bueno, esperaremos, porque el que juega siempre va a estar contento. Pero bueno, ese que no juega, tratar de contenerlo, de hacerlo sentir importante también para que el número no baje. Así que agradecido con los jugadores. Chicos, gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Walter. Gracias, Walter. Noticias 10.